nombre es Andrés Tamayo y te invito todos los jueves de octubre, noviembre y diciembre a las cenas mágicas en Bistro Mecha. Y hay muchas personas, y conozco varios ilusionistas que trabajan, respeto a todos. Todos los magos los admiro y cada quien tiene su estilo. Y también voy para allá, para las grandes ilusiones. Pero hay magos muy avanzados que dicen, no, la magia de cerca no es buena. Es más fácil. Engañar a un espectador es más fácil que engañar a 100. Nada. La magia que yo voy a hacer, te voy a aplaudir y me voy a poner de pie porque eso es increíble y nadie lo hace. ¿Cuál es la recomendación que le haces a los ilusionistas o magos que no han entendido este cambio? A los magos... que no han entendido este cambio, que piensan que ya porque ya no puedes tocar al espectador, como bien lo dices, ya no puedes hacer nada. Pues yo creo que más que consejo, yo no podría darle consejo a nadie porque yo todavía no estoy donde quiero estar, pero debemos comprender que la magia no está en lo que hacemos, la magia está en la mente del espectador. Y es por eso que yo, a mí me encanta el término ilusionista, porque lo que yo hago no es magia. Yo solamente hago, y lo decía mi maestro de teatro, que decía, yo lo que hago es acudir al público, porque ellos son los que hacen la emoción que yo quiero transmitir. Yo solamente lo provoco, y ellos son los que lo sienten, porque todo el tiempo, la magia está en el espectador. Si no te asombra que yo cambie la baraja de color, que yo haga restaurar un hilo completo, si eso no te sorprende, no te puede sorprender un amanecer, no te puede sorprender estar con tus hijos, no te va a sorprender estar vivo en este momento. Eso es bien. Este momento. Voy a utilizar una palabra diferente a las cartas. Hay mucha gente que se complica la vida. No sé por qué pasará esto, pero ¿tú cómo le llamas a esto, Roberto? ¿Hilo? ¿Una madeja de hilo? Es una madeja de hilo. Hay gente que le quiere llamar de otros términos, otras cosas así que no viene ni al caso. ¿Tú cómo le llamas? Es un hilo. Ahora, nosotros sabemos que el fuego es una materia que incluso puede llegar a destruir, ¿cierto? Ahora, voy a intentar crear una ilusión que si sale, te va a encantar. Es que este truco, digo que si sale, porque debo ser honesto con ustedes, este truco no me sale los jueves, pero lo bueno es que hoy es domingo. No, eso te va a salir. Eso sí me va a salir. Entonces, ¿qué te importa de esto? ¿Qué parece que estoy haciendo? ¿Tú qué opinas? Parece que lo estoy cortando, ¿no? Sí, lo estoy cortando en varias. No, parece. Sí, lo estoy cortando. Bueno, esa también es una buena respuesta, ¿eh? Es una buena respuesta. Parece que lo estoy cortando, pero en realidad no lo estoy cortando. Lo que pasa es que estoy creando una ilusión de separar el hilo, porque al principio era un conjunto. Parece que lo estoy separando, pero no lo es. Porque yo les dije esta noche que lo que iba a ser para ustedes, todo iba a ser una ilusión. Por lo tanto, esto es solo la ilusión de haber roto el hilo. Ahora, Roberto, ¿cómo le llamas tú a esta pequeña... ¿cómo le llamarías? Yo le llamaría pelotita de gato, pero ¿tú cómo le llamarías? ¿Es una bolita de hilo? Ahora, es solo una ilusión, porque solamente hay que tomar así el hilo. Ahí. Y al presionarlo acá... no lo vas a hacer. Pero ahora. Entonces sí va a llegar. Sí, es domingo. Es domingo. Se salió. Y la ilusión de haber roto el hilo al final termina. ¿Qué te gustó, no? Ahora, para el siguiente juego, voy a utilizar. Esto que voy a hacer ahora, no todos los magos lo dicen, pero yo lo voy a decir para ustedes, para que tengan un poco de confianza. Esta es una baraja que es... ¿de qué color es? ¿De qué color la ves? ¿Roja? Roja, es azul. Pero si te das cuenta, esta es una baraja que es de cartón, ¿no? De cartón, pero también yo estoy haciendo tonterías, no te preocupes. Ahora, para este juego...
vamos a utilizar este paquete de cartas, porque ahora de este paquete de cartas tú vas a elegir una carta, pero que sea una carta a la que tú quieras, toma la carta. Y dale, pues, no importa que yo la vea, porque la magia ahora no va a ser eliminada. Es la dama de corazón. ¿Te gusta esa carta o la quieres cambiar? No, no, no. Porque mira, tenemos más opciones. No, esta no. Mira, tenemos más opciones. ¿Seguro? Ahora, la dama de corazón es una carta muy bonita. La dama de corazones la vamos a identificar. Roberto, te voy a pedir que por favor le coloques una firma a la carta, que sea una firma elegante. Wow, es muy elegante. No, si te acabas de decir, Roberto. Ahora, que nos firme una completa para que tengamos la colección completa. Ahora, Roberto, tú nunca habías firmado una carta igual, ¿cierto? No. Por lo tanto, para mí es imposible que yo tenga otra carta igual dentro de esta baraja, porque la tuya es la única en el universo firmada por ti, ¿cierto? Ahora, otra pregunta. ¿Hay algún maestro? Es el famoso truco de la carta que desaparece. Para esto primero se viene la carta por la mitad, se corta y se mezclan las cartas. Es que como este es un truco muy clásico en la magia, hay muchos magos que lo han hecho antes, pero creo que no se perdía la carta. Por favor, tú, Nisha, tú dime alto, yo me detengo. ¿Alto cuando quiera la carta? Cuando tú quieras. ¿Ahí está bien? ¿Segura? Yo le pregunté que cuando ella quisiera. Roberto, dale vuelta a la carta que sigue, porque Nisha tiene una buena intuición y ahí está la caja. Muy bien, casi el truco no me sale. Y... es una maga. Es una maga. Ya adivinó tu carta, ya la encontró. No sé ni qué hago esta noche aquí. Voy a tomar la dama de corazones, Roberto, y la dama de corazones la voy a colocar justo aquí en la mesa. De esta manera, al dejar nosotros la carta en la mesa, si la carta desaparece en este punto, el truco sería más increíble que haya visto en la noche. Ni siquiera mi actor quería tocarla. Pero si no te parece que yo deje la carta en la mesa, Roberto, lo puedo hacer también con la carta en la baraja. Pero es como tú quieras. Por eso te pregunto, Roberto, ¿crees que sería mejor dejarla aquí en la mesa o en la baraja? No, la mesa. Porque si la dejo en la mesa o en la baraja, tú me sale, Roberto. Ahora, si tomo otra carta como esta, que es el 2 de trébol, el 2 de trébol lo puedo perder más o menos. ¿Dónde está más o menos? La mitad, puede decir. No, es que, perdón, no tenía que ser con el 2. Tenía que ser con la dama. Es que mira, Roberto, yo tampoco estoy aquí para mentirte. Mira, si yo coloco la dama de... ¿Dónde está más o menos la dama de corazón? Yo la coloco más o menos por ahí. ¿Dónde está más o menos? Por la mitad. Pero la gente piensa que yo hago que con la mano... Piensa que yo traigo una habilidad muy endiablada. En este momento, la carta perdida por la mitad... Yo no sé exactamente si está en la número 23 o en la 24, pero Nisha puede pensar que yo sé dónde está la carta. ¿Tú crees que yo sé dónde está la carta? Las mujeres son muy honestas, pero yo voy a decir la verdad porque los hombres también son muy honestos. En este momento, yo no sé dónde puede estar la carta. Para mí sería imposible saber dónde está la carta, Roberto. Hay muchas personas que dicen, mago, la acabas de comprar. ¿Todos sabemos dónde está? ¿Tú la viste, Roberto? ¿Tú también? ¿Dónde está la carta? Roberto, hay mucha gente que dice, el mago acaba de mostrar la carta y está en la parte de abajo. Otras personas dicen, no, eso es imposible, el mago tiene la carta en la parte de arriba. Y eso tampoco es posible porque en realidad, Roberto, tú sabes que hemos perdido la carta en medio de la baraja, pero también hay gente que sabe que si no está en este montón, es una distracción porque estará en el otro montón. Roberto, pero es que esto es lo más loco. ¿Cómo puede ser posible que al tomar la dama de corazones, en esta condición, ¿eh? Yo no hago nada, en esta condición, al cortar el montón de cartas, ¿cómo puede ser posible que en un instante la carta pueda estar en la parte de abajo? No puede, no existe, no hay posibilidad. Por eso te pregunto, Roberto, ¿crees que sería mejor dejando la carta aquí en la mesa o en la baraja? Incluso lo hago lento, Roberto, para que no pienses que voy muy rápido y que parece que no te dejo ver si la carta va en la mesa o en la baraja. Ahora, hay mucha gente que va a decir, bueno, ya, la carta se repitió bastante. ¿Cuáles serán las cartas que están ahora en la mesa? A lo mejor Nisha lo va a pensar. ¿Lo piensas? ¿No? Las vamos a mostrar porque ya luego hay gente que le causa mucha curiosidad. Las voy a mostrar, pero es importante que no te distraiga, Roberto, porque voy a cumplir la misión final de desaparecer la carta.
pierdas de vista, Roberto, tú tienes puntos. Ahí está, la carta va a desaparecer. ¿Preparada lista? ¿Preparado, Roberto? Especialmente tú con la pierna. ¿Listo? Y ni le vale que pague lo que se refiere, ¿no? Bueno, ese es un chiste de mal gusto. Cuando lo haces con los niños mueven mucho la cabeza y es divertido, pero no te distraigas. No te distraigas, Roberto, ahora sí, mira. Estaban mandándome bien el fin de semana para yo decirlo. La carta desaparece. Ahora, no es ninguna de estas cartas la dama de, era de corazones, ¿verdad? Tampoco está aquí, tampoco está en la parte de atrás. Ahora, por favor, piensa, dale la vuelta, aquí mismo, así, así, sí puedes, aquí a todos, para que no nos distraigamos, porque esto puede ser imposible. Es muy distractora. Dale vuelta a todas las cartas, para que se pueda ver que entre ninguna de esas cartas está la... ¿Cuál dijimos? La reina. Porque la carta desaparece, pero no desaparece, sino que viaja. Si les está gustando la noche mágica, bueno, pues espero que les siga gustando, porque ya viene nuestra última entrada y pues ya en la última entrada me tengo que pasar de súper rosca. La carta la vamos a... Le tienes que colocar ahora una firma nicha, colocar una firma que sea muy bonita y colocar una firma. Recuerda que tiene que ser grande porque Roberto se acaba de ir. Pero ¿tú crees que está bien? Está muy buena. Está muy buena. Está muy buena. Aquí estamos hoy, a 15, ¿verdad? Ahí está, para que la carta la tengan de recuerdo. Me voy a poner un cuadro. Para que nunca, para que digas, contigo a celebrar tu reino. Y que además casi la adivinaba, pero esa no fue la que adivinaba. Que tengan una excelente noche y nos vemos ahorita para el final. Gracias. Permiso. Gracias. Me digas alto y yo me detengo. ¿Alto? ¿Ahí está bien? Ahora, esta sería tu carta. Esta sería tu carta, mira la carta y recuérdala. Yo me voy a voltear un instante para que te encuentres a todos con esta carta que vamos a ver. Muy bien, ahora regresa la carta aquí a la baraja. Y ahora, Vicky, dime cuántas oportunidades me das para encontrar tu carta. Una. ¿Mande? Una. Vicky, son muy poquitas. Bueno, dos. Permíteme, bueno, voy a dejar rápido, para fijo las cartas en la mesa. Ha elegido una sola oportunidad. Ahora lo que vas a hacer tú, Eric, es que lo que yo vengo, para que yo no sepa dónde pueda estar la carta, lo que tú vas a hacer es que vas a mezclar las cartas como tú quieres. Mezcla las cartas como tú quieras. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a intentar encontrar en estas condiciones, Eric, tu carta. Estoy seguro que ya la encontré. ¿Quieres que lo haga la primera oportunidad o la segunda? No sé, Vicky te dijo que a la primera yo la puedo entregar a la acción. Perfecto, mira, tu carta, no lo vas a creer, pero tu carta ahora sí, viene aquí. Tu carta era el 8 de corazones, Eric. Tenía que ser el 8, ¿no, Vicky? No. ¿No? ¿De verdad? ¿Seguro, Eric? ¿Tú no viste la carta, Vicky? Pero no te preocupes, porque aquí es donde viene la magia. Porque al tomar nosotros el 8 de corazones, el 8 de corazones cambia, se transforma en tu carta, que es el 3 de diamantes, ¿cierto? Así es.
Ah, no, pero esa no es la carta. Esto quiere decir que el 3 de diamantes... Ah, bueno, mira, aquí abajo. Lo que pasa es que el 3 de diamantes yo lo puedo perder justo por el centro. Mira, ¿dónde está? ¿Dónde? Más o menos al centro, ¿no? Puedo perder el 3 de diamantes por el centro, pero esa no es tu carta. Tu carta ha quedado perdida por el centro de la baraja. Pero el rey de diamantes es una carta que se transforma y se convierte en el 3. Pero la predicción no falla. Tú tienes la predicción, ¿verdad, Vicky? ¿Me prestas el papelito? Sí. ¿Completo? Sí. No lo vas a creer, pero dentro de la predicción yo sabía que ibas a elegir el 3 de diamantes. Ah, perdón, también es el 8 de corazones. Pero esto se arregla con magia. Mira, pásale tu dedo rápidamente, Eric. La tinta no se borra, ¿no? Aquí es donde viene la magia. Porque ahora sí, se convierte en el 3 de diamantes, que era la carta que habías elegido. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Tlamayo y te invito todos los jueves de octubre, noviembre y diciembre a las cenas mágicas en Bistro Mecha.